coño. ¡A la mamá! Familia, que ya mismo estamos en viaje. Hay que prepararlo. Y no se puede estar así. Ahora verá aquí, primo, cómo la va a dejar. Oh, mira cómo la ha dejado, ya la ha cambiado el color. Ah, mira, esto ya está, mira. Mira que limpico para el viaje. Mira que limpico. Ya mismo estamos de viaje. Vámonos. Te viene que te viene. Así que ahora se viene el vídeo. Espero que os guste. Elia, ¿qué pasa? Buenas tardes. Aquí vamos, en viaje. Ya habéis visto, hemos dejado las paru perfectas. Repasadas de todo detalle. Y nada, a comer ahora kilómetros. Nos esperan 1250 kilómetros, así que despacito, como yo digo, mi lema 105, de 105 no paso, pongo mi limitador y la velocidad esa de crucero y a volar, ya está. Vamos a hacer la primera parada, vamos a ir a por nuestro amigo y compañero Juani y su mujer Puri, así que voy para allá y ya está. Y luego ya, después de que lo recojamos, pues en camino hacia Valencia, con tres paradas de por medio, habrá que comer y habrá que estirar una milla las piernas y listo. Así que familia, lo dicho, aquí está la rubia y que nos vamos. Voy para allá, familia, cuando lleguemos, lo dicho. Lía, buenas tardes, seguimos en viaje, pero vamos a echar una parada. Mira. Vamos a comer, no vamos a parar en el Mercadona porque hay que comprar comida. Son las 4:30 de la tarde. Las 4:30 de la tarde. Ahí está Juan y míralo. Ahí está, mira, calentándose la comida. Aquí está la purica, mira, ahí. La tenemos con toda la comida y todo. Ay, que al lío, ¿no? Es que en Miami. Es que comer. Es que a las 4:30 de la tarde. Ahí. Te quieren arrastrar la merienda, ¿no? Mira, ahí, calentando. Ahí. Pues bueno, pues vamos a entrar en Murcia. Todavía nos queda un ratillo. Ya está. Yo calculo que parando y demás. A las 8 por ahí estamos allí. Así que listo. Pues nada, familia. Vamos a comer. Sí. Vamos a comer y a continuar. Y a continuar. ¿Pica eso? Una milla. Vale. ¿La salsa? Ah, bueno, pero vamos a mover. Salsita. Qué bueno está. No, si vos no estás, con hambre más. No te mires. Oh. Familia, continuamos el viaje. ¿Qué panza comer? No has comido nada. Oh. No quiero llorar. Yo tengo la vida muy gorda y traje. Es que. Si está abierta por mi suerte. Mira, es que se la han roto. Se la han roto. Se le han roto la capilla y le ha dejado la rubia una rosa. Se la pone ¡Esa bichota! Bueno, ¿vámonos ya o qué? Vamos, venga, que continuamos. Pero todavía nos queda un rato. Más que del que hemos echado. Ya, a ver, todavía nos queda un rato. Ahí está la paro, miren qué máquina la paro. Ahora, continuamos. Voy para allá. Mira lo que le pasa. Me está haciendo un escalón aquí. Está ya que le di con el dedo y está raspeoso.
No sé si le pasará algo, si no. También voy escuchando, conforme voy andando, escucho algo por la autovía, tío. No sé qué pasará. Eso está rueda y aquella. Y aquella cuando giro a tope para acá, me hace. Me roza. No sé si yo desde aquí podría yo hacer algo. ¿Y ahora? Está cerrado. ¿Qué? Ahora yo admito, madre, que tiene madre mía, familia. Lo que no lo pasa a los otros. Mira, abre. Oh. Pues bueno, familia. Estamos en un pueblo que se llama Alcantarilla. Oh, wow. Hemos tenido un percance con el con las paro. Lo que van las cosas con las cosas antiguas. ¿Para qué le ponen cosas nuevas? Algo le ha pasado, se ha metido lo que sea en el disco, se ha metido, algo le ha pasado y me está haciendo un ruido en la rueda, la derecha. Nos hemos liado a buscar talleres, todos los talleres cierran por la tarde. Ya no puedo circular, me vibra el volante. Dicen que los andaluces somos pagos. Larín. ¿Sí? Todos los talleres cerrados. Menos el chaval este que dice, si me lo dejas hasta última hora te lo puedo mirar. Así que ya está. O sea, vamos a dejar aquí y que nos echen un vistacillo. Así que listo, familia. ¿Qué vamos a hacer? Que no sea nada y seguiremos el viaje. Así que no. Que nos vemos. Ya os contaré. Ya os contaré a ver la situación. Experiencia, pero que no podemos circular así. Cada vez hace más ruido y todo que va. Venga. Ahí tenemos las paru. Las van a meter. Vamos a ver el ruidicillo ese que tiene en la rueda derecha. Y a ver qué pasa. No, vamos a darnos una vuelta y a ver lo que pasa. Vamos a ver que esta gente ahí y vamos a hacer oro. Lo que no nos pasa a nosotros, bueno, menos mal que ha sido eso y no ha sido más grave. Ya está. Así que a seguir, os voy contando a ver lo que le pasa. Estamos. Este nos quita la vida. Y aquí está Juani. Va a pasar una cosilla en el coche. Un ruidicillo en la rueda derecha y se ha arañado, se ha arañado todo el disco. Algo se ha metido dentro del disco, algo se ha soltado, algo le ha pasado. Así que lo vamos a dejar aquí en un taller y a ver qué pasa. Vos. ¿Que no está bueno? ¡Que me muera yo que no está bueno! Madre mía, yo no sé a la hora que vamos a llegar, pero para llegar por mañana pescamos. Para pescar, pescamos. La hora que llegamos, no lo sé, pero para pescar, pescamos. ¿Cómo no lo hacíamos ahí en la rambla, la caña? Madre mía. Pues ya está, familia. Nos vamos contando. Familia, así es como vamos. Fijaros cómo suena ahí esto. A derecha suena menos, pero a izquierda suena más. Que como no lo han podido cambiar el rodamiento, pues fijaros. A la rotonda. Familia. Sí, nena. Una odisea. Oh, acabamos de llegar ahora mismo al bungalow. Ahora mismo. ¿Qué hora es, Rubia? 11, justa. La 11. La 11 de la noche. Desde que hemos salido a las 2:30 de la mañana. De la casa. Es que el rato que no hemos pegado en el taller. 2 horas, más media hora buscando un taller abierto. Y ahora el rato que hemos venido también bajando. Claro, y luego para venir para acá y el coche suena que flipa eso. Suena muy mal. Pero bueno, ya está. Por lo menos hemos solventado que es que había una pieza suelta de la transmisión
y nos había dicho el mecánico que no sabía eso, cómo no sabía escapar la rueda. Lo que es la transmisión, si fuera a escapar la transmisión entera y la fuéramos liado. Así que, no, por lo menos eso ya está arreglado. Es lo que he dicho, han tenido que cambiar discos de freno y las pastillas porque se ha doblado un disco y la hemos tenido que cambiar. Nada, cosas que pasan. Cuando lleguemos a Granada habrá que cambiarle los cojinetes de la transmisión y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Los cojinetes, los rodamientos. No se puede hacer más. Así que veremos a ver cómo sale la cosa, porque no sabemos si vamos a poder ir con el coche, porque suena muy mal, ahí lo podéis ver. O tenés que llamar a la grúa y que la grúa no lo lleve y pedir un taxi y que nos lleve un taxi para casa. Ha sido monumental. Pero bueno, ahora ya vamos a cenar. Mira, acabamos de pedir. Bueno, pedir no, hemos ido por la comida. Está helado. Es que, ¿qué hacemos? Acabamos de llegar. Madre mía. ¿Cómo hemos podido? El coche, está muy tocado. Se escucha muchísimo. Se escucha muchísimo. Un clo, clo, clo. Ya estamos en mañana a ver lo que pasa. No sabemos si ir a buscar un taller y a ver si por lo menos nos lo pueden arreglar. Y si no, pues seguramente llamemos a una grúa y que se baje el coche para abajo. Y a nosotros que nos pongan un taxi. ¿Qué vamos a hacer? Ha venido así la cosa y ya está. Que estamos muy lejos de la casa. Que no veas, ya está bien. Desde las 2:30 que hemos salido. Ya a las 11. Nos hemos pegado. Madre mía. 11 horas, tío. Vamos. Vamos a ver cómo se da mañana o cómo lo solucionamos mañana. Porque vamos, la experiencia, vaya está, nos reiremos el día mañana, pero ahora mismo sí. Ahora mismo sin ganas de no. Pues ya está, familia. Vamos a cenar. Buenas noches. Familia, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, antes de nada, quiero hacer esta pausa porque quiero explicar una cosilla, ¿vale? Una cosilla que no explico bien el vídeo, pero para que alguno os quede un poco más claro, por si acaso me decía, ah, desde primera está, os lo voy a contar. Cuando yo tengo ese ruido y ese arañazo que tengo, digo, bueno, pues será que se ha metido algo en la pastilla o se ha metido lo que sea y me va haciendo ese ruido. Entonces, ¿qué pasa? El loro. ¿Qué pasa? Que nosotros seguimos y cuando empiezo yo a escuchar un poco más de clo, 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 así, ya digo, esto no es normal, vamos a buscar taller. Encontramos el taller. El taller de primer momento cuando me ve, me dice, a ver, una cosilla, si hay que cambiar algo, ¿me das permiso para ponerlo nuevo? Y claro, yo pues le dije, sí, claro, yo pensando en que me lo iba a arreglar y ya iba a estar todo solventado y todo arreglado. Vale, y ya empezó a preguntarme cosas de los discos, cosas de las pastillas y cosas así, las pastillas estaban nuevas. Y el disco estaba bien, estaba más de la mitad. Ese disco también ya se cambiaron. En definitiva, cuando nosotros fuimos a recoger el coche, el chaval me había cambiado pastillas y los discos completos. ¿Vale? Y cuando me lo cambia me dice, ven para que te enseño de la rueda. Me enseña la rueda y la rueda está apretada, pero hacía así. Tenía una gran holgura. Y le digo, bueno, pero esto ¿por qué no me lo has arreglado? Dice, es que no puedo arreglarlo porque no tengo repuesto para esto, porque lo que te pasa es que tienes el rodamiento malamente. Y digo, entonces, dice, te he tenido que cambiar los discos y las pastillas porque no servían. Y digo, pues ya está. O me cambian los discos y las pastillas. Me cobraron 400 euros. Para ser más exacto, 390 euros. Pues ya está, yo los pagué sin resistir. ¡Pum! Me monto en el coche. Antes de montarme en el coche le pregunto, ¿con esa holgura puedo seguir circulando? Porque ya se me ha rayado el disco, el otro. ¿Va a pasar algo? ¿Puedo? Dice, sí, sí. Si va más o menos con precaución y entre 100, 110, no más,
Dice, y en los frenos, cuidado, que son nuevos, tal y cual. Dice, sin problema. Pues ya está. Yo cojo el coche, continúo de primera. Hacía algo menos ruido, pero a esto de 10-15 kilómetros, otra vez, así el coche. Claro, nos quedaban todavía 200 kilómetros para llegar. Como pudimos, lleguemos. Cuando yo llegué, paré el coche y miré otra vez la rueda, ese disco nuevo, otra vez, se había hecho el mismo surco que habéis visto. O sea, en el disco nuevo, otra vez, se había arañado totalmente. Al día siguiente, preguntamos en un taller y nos dijeron que no se nos ocurriera coger el coche. El rodamiento estaba reventado y el buje dañado. Así que había que cambiar rodamiento y los bujes. El taller este que me hizo esto, ya lo habéis visto, me hizo lo que quiso, no me solucionó nada, me cobró por lo que me tuve que cobrar, sin arreglarme nada, ni nada. Y Muma por su parte, que no me dijo, mira chaval, no continúe, no puedes continuar, porque esto está malamente, no que nos dijo, sí, sin problema, y continúa. Y fíjate cómo llegamos con un ruido tremendo. Cosas que pasan y ya está, y cada uno pues, poco a poco, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, así es como ha pasado y seguimos con el vídeo que luego hay que abordar. Que luego hay que abordar. Que madre mía, madre mía. No ha pasado nada grave porque estoy aquí, pero... Familia, buenos días por la mañana temprano. No hemos dormido, no. Buenos días. ¿A quién hemos venido? A que no hemos dormido, ¿no? No. Más vale. Nervios han podido. Ya está. Pero bueno, después de las complicaciones de ayer, acabamos de llegar, pesquero. Vaya playa bonita, Juan. Muy bonita. Luego, los compañeros ya han sacado una doradilla. Así, chiquitilla. Un llavero, gorrión. Pero mira, ya se está viendo, por lo menos se ve algo. Ya está. Vamos a empezar a montar y a ver lo que nos depara. Ya está. Vamos a darle duro. Vamos a darle. ¡Vamos! Se viene. Ven para acá conmigo. Mira, estoy. La caña, Ale, la caña. Familia, le han dado la huerta a la caña del Juani. Vamos a ver. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Vamos? Sí. No, seguro no lo he dejado. Aseguro que esto. Vamos a ver. Familia, lo que me ha pasado ha sido una cosa muy extraña. ¡Ah, con la caña del Cele! ¡Escucha!